Con nuestra unidad móvil cambiamos de tema. María Luz Vaca se encuentra junto a la comunidad LGB que continúa en esta huelga de hambre indefinida, luchando por sus derechos. Vamos contigo, María. Buenos días. Muy buenos días, Sara, y por supuesto un saludo especial a todos los que están en sintonía de nuestra casa televisiva a esta hora de la mañana. Como usted lo mencionaba, la comunidad LGTBI, el movimiento LGTBI está ingresando en su séptimo día de huelga en rechazo a una sentencia constitucional en contra de la ley de identidad de género y declarando inconstitucional algunos derechos. El séptimo día de huelga, nosotros nos encontramos con el señor Mateo Rodrigo, él es el representante de los hombres trans de Bolivia, a quien le damos por supuesto los muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por su visita. Bueno, séptimo día ya de huelga, coméntenos los detalles respecto a ustedes, ¿por qué han tomado esta extrema medida y qué es lo que esperan además? Sí, hoy ingresamos al séptimo día de huelga, seguimos esperando a que el tribunal le dé la gana de pronunciarse respecto a la solicitud de aclaración y enmienda a la vicepresidencia. Eso demuestra cuánto le interesan los derechos humanos y toda una población vulnerada que hoy está exponiendo su vida esperando la respuesta. Tenían 48 horas, sin embargo no lo han hecho hasta ahora. Hemos decidido mantener la huelga hasta que se pronuncie el tribunal. Ya hemos tenido 4 bajas, lamentablemente la huelga es algo que pasa, sin embargo seguimos todavía algunos bastante firmes, cada vez es más difícil, pero no vamos a levantarnos hasta que el tribunal se pronuncie y además se nos restituyan los derechos. Hemos entendido que se han sumado a esta huelga de hambre 2 personas del exterior. Nos comenta los detalles, por favor. Sí, bueno, han hecho su visita por unos días. Algunos compañeros, han llegado gente de Estados Unidos, hay gente de Argentina, hay gente de varios puntos del país. Hoy van a ingresar nuevas personas que han expresado su deseo de unirse y acompañarnos de otros puntos del país. El fin de semana se llevó a cabo un encuentro de hombres trans de emergencia que ha reunido a varios hombres trans, alrededor de 20 hombres trans de Bolivia para tomar medidas y acciones. En Santa Cruz están realizando puntos de información en la plaza principal. Bueno, las movilizaciones están continuando en todo el país porque todos tenemos el mismo objetivo que el pronunciamiento del tribunal bueno, nos restituya los derechos, ¿no? Además, en Guatemala se ha llevado a cabo la séptima conferencia regional del ILGALAC, que es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales para América Latina y el Caribe, y por supuesto ustedes han recibido un apoyo también de ellos. Sí, afortunadamente, bueno, tener noticia de la situación en nuestro país, muy preocupados, han realizado un pronunciamiento público, el cual rechazan totalmente la sentencia, vergonzosamente le recuerdan al país que tiene que cumplir tratados internacionales y estándares de derechos humanos que además se ha comprometido a cumplir, también le hacen recuerdo de algunas otras tareas que nuestro Estado no ha cumplido en materia de derechos humanos LGBTI. Califica a la ley de identidad de género como una ley meramente simbólica y no real, la consideraba un gran avance, pero ahora es un tremendo retroceso, cosa que no se puede dar en el derecho. Sí, bueno, nos muestran su apoyo, pero también sacan a la luz un error, ¿no? que ha cometido, no es nuestro Estado, desafortunadamente son 3 personas del tribunal que hacen que nuestro país quede tan mal, ¿no? Si usted tiene alguna consulta desde Estudios Araí. Muchas gracias, María, por estos detalles. Queremos saber si ya se tiene definido cuáles serán las próximas medidas que se tomarán en caso de que el tribunal no se manifieste en estos días. Ahí teníamos nuestra unidad móvil. Por unos tiempos. María. Tenemos algo. Mencionaba también que se van a sumar 4 personas en esta jornada, ¿no? Muy bien, ahí teníamos. Vamos a seguir sumando gente, la huelga va a mantenerse, no nos vamos a levantar. Estamos organizando otros piquetes de huelga en otras ciudades del país, que eso seguramente en el transcurso de la semana van a empezar a iniciar. Básicamente es eso, estamos convocando también a vigilias, autoridades que nos vengan a visitar, a demostrar su apoyo. Afortunadamente, incluso el órgano judicial ha emitido una
un pronunciamiento donde muestra todo su rechazo, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? El mismo órgano, uno de los órganos de nuestro Estado que se pronuncie de esa manera, que es totalmente cierta, ¿no? Manifestar su rechazo contra el tribunal, ya se nota que varios puntos, varias instancias, no solo de gobierno, sino a nivel internacional, organizaciones sociales, se están pronunciando porque estamos generando ruido y esa es nuestra intención, ¿no? Afortunadamente, al parecer, la gente ya entendió que no es únicamente el matrimonio y la adopción, como lo han pintado al principio, sino que son todos los derechos fundamentales y eso es lo que más preocupa a nivel internacional y nacional. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos al señor Mateo Rodrigo del movimiento LGTBI trans de Bolivia. Como usted lo escuchaban también, ellos están analizando hacer más piquetes de huelga, instalar más piquetes de huelga a nivel nacional. Entre tanto, al mediodía de esta jornada se van a sumar 4 personas más a este piquete que se encuentra desde hace ya 7 días en la Defensoría del Pueblo. Sara, y con esta información nosotros regresamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, María. Muchas gracias por la información. Muchas gracias a nuestro invitado y, por supuesto, como medio de comunicación estaremos de cerca siguiendo lo que suceda con la comunidad y con el pronunciamiento. Ojalá y se pronuncie de una vez el tribunal con respecto a este fallo. Ahí teníamos toda la información de manos de nuestra unidad móvil. Hacemos una pausa más. Al regreso estaremos en el ámbito internacional. No se nos vaya.